Córdoba, sino que tan solo convirtió un gol en los 7 partidos y le hicieron 19. Ahora sí, señoras y señores, kilómetro en cero. Y ya arrancó el campeonato para River y para Central Córdoba. Primera fecha del torneo del fútbol argentino. Lucky Daín presionaba inmediatamente para acá Solari. El balón se pierde por un costado. Ahí lateral y corresponde al Ferroviario en este arranque del partido. La va a tomar sobre el sector izquierdo Santiago Lucky Daín. La pide larga para allá Walter Montoya. La buscaba en lo alto para allá el futbolista Molina. Pelotazo largo a la espalda de Santana. Lo buscaban a Mateo Sanabria, el número 10 que tiene Central Córdoba. De mano ya para hacerlo estaba Santana, que hoy juega en lugar de Herrera. González Pires, Aulo Díaz, que casi se mete en un lío bárbaro. Hay que tener confianza para hacer lo que hizo el chileno. Este es González Pires. La cambiaba ya para Milton Casco. A marcar hasta allá va Garrido. Tocaba Milton. Se viene con la pelota River. La tiene para allá Barco. Para adentro estaba Colidio. Señoras y señores, River quiere ya el primero. Venía al centro. Oh, la sacaba Liquidaín. Estaba completando la hora Leiza. Con la pelota se viene otra vez ahora Molina. La quería entregar para afuera Molina. Ya recuperaba Milton. La dejaba otra vez ahora para Barco. Toma inmediatamente la iniciativa del partido del equipo de Martín de Michelis. Santana. Se viene Solari. Se pasaba Santana. El balón que se pierde por un costado. Lateral defensivo para Central Córdoba. Salió dispuesto a jugar de igual a igual, ¿eh? A presionar la salida, a organizarse alrededor de la pelota. Eso, por supuesto, favorece a los delanteros de River, concede algunos espacios. La querida Molina tocaba Echeverri. Vino para Nacho. Ah, para Colidio. Otra vez para Solari. Está el primero. Ya ahí está. El centro. Colidio. Offside. Posición adelantada. Marca en línea. Fácil había llegado River. No se pudo detener Solari. La inercia de la jugada. Pero justo estábamos recalcando esto. La defensa adelantada. Un pase pinchado del segundo palo. Colidio lo vio. A Solari no pudo ponerse habilitado. Ya estaba adelantado y la velocidad de la jugada le impidió eso. Pero avisó River de entrada. Le va a pegar a esa pelota Ingolotti. ¿De dónde es el arquero de Central Córdoba? De Pilar. Le va a pegar Ingolotti. Ahí está, 1,85 y sus inferiores en Platense y en Aldo Civi. Debutó con el Tiburón en 2021. Montoya, Sanabria. Lo va a encarar a Santana. Sigue con la pelota Sanabria. Tira centro y está Molina. Vino al centro. Señoras y señores, será saque de arco para River Plate. Tres delanteros. Sanabria por la izquierda, Thiago Nuss por la derecha y el centro delantero Molina. Después, los de afuera, tanto Sanabria como Nuss, regresan. Retornan con los laterales de River. Paulo Díaz, la va sacando ya para Santana, a marcar hasta acá se viene Lucky Daín. El balón le va a quedar ahora para que salga Central Córdoba, entrega hacia atrás Montoya, ya venía para Valdés, atrás para Ingolotti, lo va a presionar Colidio, la saca con zurda el arquero del equipo de Santiago. Este es Paulo Díaz, la dejó corta Paulo Díaz, señoras y señores, se viene Thiago Nuss, atención que va Thiago. Buscaba el palo derecho, ahora avisó Central Córdoba. ¡Saque de arco! Muy agradable, en este caso es Molina. Le pone la pelota en el pecho y ya rápidamente reconoce que Nuss estaba alargando el ataque, desmarcado al costado de Paulo Díaz. Ojo de que quedó lesionado Sanabria, o por lo menos resentido del ataque anterior. Había falta contra Santana, será tiro libre para River. Seba, es el primer partido en el que Santana juega como titular en la Liga Argentina. Hasta ahora solo lo había hecho de entrada contra Excursionistas por la Copa Argentina. Lo buscaban a Colidio. Va saliendo con la pelota Leiza. La levanta Leiza. La sacaba Milton Casco, venía ya para Barco. Este es Barco. La deja hacia atrás ahora para Fonseca. La entregó mal Fonseca, señoras y señores. Sin precisión en River, no llegó el uruguayo. Se viene Sanabria y le pega, y le pega, y le pega. Sanabria enganchó, le da con la zurda. Un desvío. Armani se queda con la pelota. Ya la tiene el arquero. Error de Fonseca en la salida. Nacho Fernández. Mirá dónde achica. Está habilitado. Está habilitado. Se viene Colidio y está el primero. River quiere ya el primero. Colidio, pégale cruzado y está Colidio. Señoras y señores. ¿Va a ser esto Central Córdoba todo el partido? Bueno, digo, también lo compromete a River. Es muy agradable el partido.
porque va manejando la pausa bien Colidio, que no se apresura ahí en la línea recta, sino que espera, va de forma oblicua, cortando ese desmarque por delante de uno de los centrales y por detrás de otro. El partido es de ida y vuelta, el partido promete tener muchos goles, ser muy atractivo. Ahora Gambetta, si Central Córdoba sale a achicar ahí, River creo que va a tener muchas como estas. Sí, sí, por detrás de los defensores va a haber un jardín. Fonseca, va a Santana, por allá está Milton, entretenido el partido. Milton, Fonseca, quería meter para Nacho Fernández, la pelota le queda casi para Barco. El balón se perderá por un costado, lateral ofensivo, lo vemos por ahí a Montoya. En algún verano todos se peleaban por Montoya. El futbolista que la rompía en Rosario Central. Volvía del Sevilla, ¿no? Sí, señor. Va con la pelota Santana. Toca Santana. Viene Nacho. La pelota quedó para Solari. La cambia. Gol de Milton. Pelota para Milton. Es gol de Milton. Es gol de Milton. Tira centro. Milton. Ahí está. Tiene el primero. River va a colocar. Gol. ¡Gol! Colidio. De River, lo hace Colidio. Si Central Córdoba va a marcar así de esta manera, preparémonos que tendremos un festival de goles. River 1, Central Córdoba 0. Y Colidio, que estaba habilitado, no va hacia la pelota, se queda detrás, rompiendo el fuera de juego. La pelota que va hacia un costado, un pase por detrás de la defensa, uno más. Muy bien Casco, que apurado por el arquero que lo va a atorar y que posiblemente le cobraba penal. Porque lo engancha abajo, toca, se quedó aguantando Colidio, como sospechando que podía haber un pase hacia atrás y después un amague para deshacerse de un hombre y un remate furioso para poner un gol que se intuía. Es ya el gana gol, River por 1-0. Undécimo gol, Seba, de Colidio en 37 partidos con la camiseta de River. Va saliendo con la pelota la Kidain. Leiza. Primera vez que dirige en el fútbol argentino el señor Lucas González Vélez. Así es, como entrenador principal estuvo en Águilas Doradas, en su estreno, y después en América de Cali. Fonseca. Si River está certero, no va a tener inconvenientes esta noche. Y es muy, muy importante la lectura de los dos delanteros, tanto de Solari como de Colidio, porque si la defensa achica, ellos tienen que estar alertas a eso y por lo menos leer lo que sucede para no quedar en fuera de juego o picar desde atrás. Valdés, la buscaba Montoya, con la pelota saliendo otra vez ahora Central Córdoba. Atención que se viene Thiago Nuz. Thiago, la dejaba Nuz, la buscaba para acá Barco. El que mete para allá es el Diablito Echeverri. Este es Milton Casco. La va a cambiar y la va a limpiar por derecha ahora Solari. Viene para Santana. La busca Santana. Se va con pelota y todo por un costado. Hay lateral para Central Córdoba. Recién aplaudía el entrenador de Central Córdoba cuando llegó limpia esa pelota para Nuz. Valdés. Abierto por derecha está Garrido. Está ganando River por 1-0. Ya jugaba hacia atrás ahora Garrido, la va sacando para Leiza. A marcar salía Paulo Díaz. Nuz, devolvía Molina. Otra vez para Nuz, la corre para Santiago. Al piso marcando y ganando González Pires. Y ahora falta de Nuz contra González Pires. Será tiro libre para River. Ahí está el entrenador de Central Córdoba. Algo le marca Pinola a Martín de Michelis. ¿Qué cosa, Jarroch? Sí, le está marcando algo del medio campo, el ayudante de campo a De Michelis. Paulo Díaz. Abierto ya está Santana, pelotazo largo para que vaya a buscar a Solari. Valdés. Lakidain. Lakidain. Montoya. Lo toca Nacho. Jura que no, Nacho Fernández. Será tiro libre para Central Córdoba de Santiago del Estero. Valdés. Leiza.
Aquí va saliendo Vázquez. La sacaba Vázquez. Venía para Garrido. Nusa abierto para la derecha. Sanabria toda para izquierda. La pelota será para River. Ahí está Thiago Nuz. El futbolista de Central Córdoba. Que pasó por Argentinos Juniors. Fonseca. Fonseca. Se viene con la pelota ahora Molina. Pierde Molina. La dejaban para Nacho Fernández. Cada avance de River puede terminar en gol. La cambia, es gol de Solari. Si Barco la cambia, se va Solari. No se animó. Cada avance de River puede estar gol. Ya vino al centro. La pelota va al fondo. Señoras y señores, hay tiro de esquina para el equipo de Martín de Michelis. Está muy bien Nacho en este comienzo de partido. Interpretando perfectamente cuál es su rol, por dónde debe ir, cómo debe descargar, en qué momento participar. Se viene con la pelota otra vez ahora River. Ya vino al centro. La del que sale es el arquero. La van dominando para acá Ingolotti. Montoya. Aquí la tiene Walter Montoya. Mateo Sanabria. A marcar va Santana. Sigue Sanabria. Sanabria. Centro de Sanabria. Pablo Díaz. Nacho. Había infracción contra Nacho Fernández. Hay tiro libre para River Plate. De Michelis le pide a Casco que se abra bien. El último partido de Milton como titular fue hace un mes, el 7 de abril contra Central, aquí en el Monumental. González Pires, Paulo Díaz, Santana, Laquidaín, Fonseca. Empieza a volar Milton por izquierda. Fonseca, Barco, Paulo Díaz. Aquí lo tiene Santana. Lo descuida Sanabria. Hay jugadores de River libre por todos lados. Levantás la cabeza y aparece uno suelto. Mirado por allá Casco. Señoras y señores, e insisto con esto, River, si se lo propone, golea. Vino al centro, la pelota picaba, la sacaba Valdés. El balón se pierde por un costado lateral ofensivo para el equipo de Martín de Michelis. Aparecen a River los dos laterales libres, profundos. Cambia de frente y se transforma en una jugada de gol. Colidio. Ya empieza a subir Santana por el otro lado. Ah, para Fonseca. Fonseca tira un taco, quedó para Milton. Si la mueve River, está Colidio. Gran pelota para Solari. Ahí va Solari, la metió para afuera para Barco. Ahí la tiene Barco. Bueno, Barco en esta la quiso meter tres dedos contra el ángulo de Ingolotti. Yo creo que River adentro de la cancha y los futbolistas también ven que le sobran los espacios. Saque de arco. Le sobran los espacios, tienen segundos para resolver, esto decíamos. Un gran pase detrás de una defensa que intentó achicar. La participación del lateral derecho Santana, que pone este pase filoso. Llega Casco, el otro lateral, y ahí probablemente el arquero toque. Pero qué bien Colidio, como la saca hacia afuera, elimina a un jugador y lo fusila. Ahí estaba el gol de Colidio, con el que River está ganando el partido por 1-0 en este arranque del campeonato. Laquidaín para hacerlo. La pide larga Sanabria. La peinamos para acá Fonseca. Aquí la tiene Paulo Díaz. Santana. Santana. Balón que vino otra vez ahora para Echeverri. Va el diablito, engancha y le pega, engancha y le pega. Tocó para Milton. Milton. Esta noche tal vez Milton. Tenés la chance de convertir. Ya se metió dos veces en el área con chance de gol de Central Córdoba. Y no pueden con los laterales de River, ¿eh? No lo siguen. River descarga ahí hacia afuera con Santana. Santana ya se avivó que apenas tiene la pelota, tiene una franja para poner ese pase por detrás de los defensores y apareció Casco nuevamente por el lado opuesto. Falta innecesaria de González Pires contra Molina. A 60 metros de su arco con el futbolista de espalda. Va saliendo con la pelota Valdés. Se viene con la pelota Central Córdoba. Allá a buscarla, ahí va Garrido. Va para Nuz, este es rápido. Nuz tira centro, Nuz la buscaba Sanabria, la sacaba Santana, la quiere Montoya. Vázquez, atención que va para Sanabria, se anima Central Córdoba, vino al centro, le quedó para Nuz, volea. Descuido de River. Se lo pierde Nuz. Ha sido buena esta para el equipo de este señor. Saque de arco. Y no es la primera, esta es la contracara.
o este es el objetivo también, el riesgo para tener jugadores dispuestos para atacar. Fíjense que hay tres jugadores, tres receptores en el área, la pelota sobra a Casco, aparece por el lado contrario Thiago Nuz, una defensa recogida, inclinada hacia la derecha, muy buena posibilidad. Ya lo hacía Milton, ya quedó para Barco, vaya Santana que llega casi como puntero derecho. Santana, sigue Santana, gran pelota para Barco, volvía Leiser, buena la de Santana para adentro. Este Santana, para mí no hay falta, correcto el árbitro, bien Ramírez, toca pelota. Fonseca, Diablito, Fonseca, Pablo Díaz, a presionar Banús, casi corta Tencio. Va saliendo con la pelota Milton. Fonseca, Barco, le dieron a Barco, amonestado ya inmediatamente Garrido, es así, ¿no, More? Sí, 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 el primero en Central Córdoba. Pero sabés, Eva, que en la anterior Lucas González Vélez aplaudía a su futbolista, se lamentaba obviamente por la situación creada y la chance desperdiciada por Nuz, pero ese es el objetivo, aplaude cada vez que la pelota llega limpia a los extremos. Ya va entregando esa pelota Pablo Díaz. Este es González Pires. Otra vez tiene los laterales libres para descargar y para avanzar. La levanta Santana. La quiere Solari. De cabeza la sacaba Lucky Dain. A marcar Santana. Este Fonseca. Mete Montoya. Gana Montoya. Va para Barco. Pierde Barco. Traba Fonseca. La podía el Diablito Echeverri. A buscarla para acá va Solari. Se viene Solari. A buscarla se viene Nacho Fernández. De buen arranque de partido. Fonseca. Pablo Díaz. Presiona Nuz. Pablo Díaz. Mira Santana por afuera. Pelota del chileno para Santana. Santana. Hacia el medio. Venía para Nacho. Nacho entregó y esto vale. El arquero. Señoras y señores. Offside y ahora de Solari. Bueno, va a tener que tomar una decisión con Santana. Porque Santana está permanentemente destapado. Y a partir de allí se forma un caos defensivo para Central Córdoba. Porque él toca bien hacia adentro y siempre hay un jugador para conectar, para arrimarse, para tirar una pared. Va saliendo con la pelota Central Córdoba. Lucky Dain. Garrido. Va saliendo con la pelota el equipo. Visitante, se la tiene Fonseca. La dejó Fonseca, que Echeverri que quería jugar una mague. Sin tocarla, quería hacer un pase. Sale el flaco Armani, la domina para acá. Franco Armani, el capitán de River. Nacho Fernández. Fonseca. Yo tengo uno que jugó con las dos. No, va. Es campeonato nuevo, Va saliendo con la pelota para allá otra vez. Ahora River. La domina el Diablito Echeverri. Pica para afuera Milton. Este es el Diablito. Va para Milton. Centro y está el de Colidio. Va Milton. Le digo, Casco es un delantero. Esta noche ya la recibe el arquero Ingolotti. Está usando muy bien y lo está lastimando el uso de los laterales. No, no lo puede neutralizar. Ya sea el desdoble de Casco, la aparición de Santana. Y están resolviendo bien, están jugando como tienen que jugar este partido. Nacho Fernández, Santana, Colidio. La busca Solari. Valdés, que estaba cubriendo. La va recibiendo para acá Montoya. Aquí la tiene Walter. Toca Montoya. La va moviendo Garrido. Otra vez para Garrido. Tenemos 19 minutos de este primer tiempo. Está ganando River por 1-0. Aquí estamos junto al señor Latorre. Jarroch. Morena Beltrán. El gran Tommy Rimoldi. Acompañándonos aquí en la cabina. Pedía una pausa recién el entrenador de Central Córdoba, que manejara un poco más la pelota al equipo. Valdés. La tiene Valdés. Sigue Valdés. Ya la va sacando para afuera para Leiza. Atrás para su arquero Ingolotti. Ingolotti. La Quidaína a su lado. Montoya abierta para izquierda. Entregaba Garrido. El balón se pierde por un costado lateral para Central Córdoba.
Va a tomar esa pelota Garrido. De manos va a reponer el Ferroviario. Noche de sábado. Aquí en el Monumental. Con la primera fecha del campeonato del fútbol argentino. Ahora, esta segunda parte del año. Torneo largo. González Pires. Quedó dolorido el futbolista de Central Córdoba. No. Como si lo raspó con el botín, ¿no? Como si sin querer lo raspó con el botín a Nus. Desde el martes se juega una fecha clave de Conmebol Sudamericana. Argentino visita Corinthians. Lanús recibe a Metropolitanos y Racing a Coquimbo. Seguilos por ESPN y Star Plus. Vamos a ver el gol. Bien Nacho. Acelerando y descargando hacia afuera. Santana notable. No fue la única que pudo colocar allí. En el fondo de la defensa. Tiene campo libre para avanzar. Tiempo para resolver. Ya advirtió que hay un hueco allí entre el arquero y los defensores que no llegan a cubrir. Casco por el otro lado y Colidio amague y derechazo infernal. El señor Ruggeri dice yo que jugó en los dos lados. Si no jugó en Central Córdoba, Santiago del Estero, señor Ruggeri. No, pero ese jueguito ya quedó en el olvido. Hernán López Muñoz, por ejemplo. Ariel Rojas. Aprovechó de Michelis para hablar con el Diablito Echeverri, con Colidio y con Milton Casco. Este jueguito lo hizo Negro Gulo allá en la transmisión. ¿Lo escuchaste? ¿Ah, sí? ¿Lo escuchaste? No. Bueno. Con originalidad. No me extraña, ¿eh? Va saliendo con la pelota Armani. Ya la recibe González Pires. Nacho Fernández. Otra vez para Armani. Armani, Nus que presionaba. Quedó para Nacho, anterior para Pablo Díaz. Echeverri. Señoras y señores, volvía para mí del offside el futbolista Sanabria, ya la va atrapando Armani, ya la entregó para la salida de Santana. Empieza a volar Milton por aquel lado. Mira, el tema que se animen a cruzársela. Fonseca se va a animar. Fonseca. Le salen flechas corriendo para todos lados a Fonseca cuando tiene la pelota. Si River acierta ese pase, va a encontrar el segundo tanto en cualquier momento. Que le están achicando a Echeverri, a Solari, a Colidio. Los hacen jugar de espalda, pero River tiene para descargar, como lo está haciendo, a los dos laterales libres. Colidio giró, pelota para que vaya Solari. Está el segundo, el arquero. Señoras y señores, por arriba atraviesa ahora Solari. La quiere Colidio. La sacan, pedían falta. Va a sacar esa pelota Montoya. Termina cortando y ganando otra vez ahora Solari. Ya vino para Milton. Otra vez ahora para Barco. Libre Santana. Aquí la tiene Barco. Milton. Pablo Díaz. Fonseca. Milton. Echeverri. La pelota va a ser para River Plate, que por ahora está solo 1-0. ¿Alguna indicación del entrenador de Central Córdoba? Milton para hacerlo. Sobre el sector izquierdo, lateral para River. A buscarla iba Solari. Quería entregarla para Colidio. Se la lleva de Pripo Solari. Ahí va Solari. Sigue Solari. Echeverri para el segundo. Echeverri, 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 Echeverri. Falta. Tiene que ver tarjeta. Va para Solari. Señoras y señores, se viene la tarjeta y es roja. Expulsado. Bueno. Si para Central Córdoba el partido 11 contra 11 estaba casi imposible, imagínense ahora con la expulsión de este futbolista, porque se iba el Diablito, se iba la Kidaín, lo termina derribando cuando se iba Echeverri y se queda Central Córdoba a los 24 minutos, se queda con 10 futbolistas. Nada que reprocharle al árbitro. ¿Por qué? Porque lo priva de una ocasión manifiesta de gol. El último recurso. Sale Solari, indescifrable, con ese slalom entre 3-4 jugadores, un par de gambetas, para liberar al Diablito. Y Diablito, cuando se saca de encima a su defensor, lo toma claramente cuando estaba el arquero dispuesto a salir y él a definir. No hay nada que reprochar al árbitro. ¿Algún gol de tiro libre en River que te acuerdes en este último tiempo, querido Jarroch? No, no tiene especialistas hoy River en tiro libre, Seba. Le puede llegar a pegar o Barco
A veces Pablo Díaz pide algunos, pero no sé si pasará hoy eso. Porque es un tiro libre hermoso para que River encuentre el segundo. River ha tenido a lo largo de su historia enormes pateadores de tiro libre. Se queda con 10 Central Córdoba. Bueno, el muñeco Gallardo, entre otros, era un pateador exquisito de tiro libre. Totalmente. Ni que hablar del Beto. Bueno, señores, hay tiro libre para River. A ver, Diablito. ¿No tiene de tiro libre el Diablito todavía en primera? Todavía no. Hay tiro libre para River. Quiere cantarlo, quiere gritarlo, quiere abrazarse. Es la primera fecha del campeonato. Venga usted, Diablito. A usted le hicieron la falta. Usted hizo expulsar al futbolista Central Córdoba. Por más que Nacho quiera convencerlo, métele usted. Creo que algo le dijo Solari a la pasada. Sí, le dio una indicación de Michelis a Solari y se las trasladó. Le va a pegar a Echeverri. Tirado Garrido detrás de su barrera. ¡Al Diablito Echeverri! Otra vez acomoda ahora Nacho. Y creo que tiene ganas de pegarle Nacho, ¿eh? Zurdo derecho. Diablito Nacho. River sueña ya. A ver si está de tiro libre. A ver si va Nacho o el Diablito. ¡Va el Diablito! Tiro de esquina para el equipo de Martín de Micheli. Un tiro libre que generalmente exige más fuerza que delicadeza, porque obviamente está muy cerca la pelota del arco y hay que pegarle con extrema justeza. Hay tiro de esquina para River. River con 11, Central Córdoba está con 10, vino en el centro. Oh, la sacaba como podía Leiza. Y ahora se viene otra vez River, quiere ya el segundo, va para Echeverri, sale el arquero. La controla Ingolotti. Quiere sacar la contra Central Córdoba, la busca para allá Garrido, la van a cambiar de frente para Sanabria. Toca hacia el medio, venía para Vázquez. Ya va jugando con Molina, ahí la tiene Molina, presiona Barco, toca Molina, vino para Nus. La tiene Thiago, toca Nus. Atencio. Otra vez Atencio. Valdés. Montoya. En algún momento tenía buena media distancia. Va para Sanabria. Sanabria tira un lindo centro. La busca Nus. Cabezazo de Nus. Saque de arco. ¿No va a hacer ninguna modificación el entrenador? Conversa con sus colaboradores en el banco, pero no, por ahora no mandó a nadie a calentar. Quedó muy debilitado, más de lo que ya estaba, colectiva, individualmente. Y ahora con un defensor menos. Santana. Va saliendo el lateral derecho de River. Sigue subiendo Milton por izquierda. Aquí va Nacho Fernández. Ya la sacaban para Pablo Díaz. La metió para Milton Casco. Salida permanente por izquierda. Acompaña para adentro Echeverri. También va Colidio. Vino para Barco. Pierde Barco. Va saliendo con la pelota al fondo Leiza. Se quiere animar Central Córdoba con 10. Molina. Molina. Fonseca. Le van a reclamar amonestación para el de River. Será tiro libre para el conjunto de Santiago. Todavía ni Barco ni Echeverri, más allá de la jugada de la expulsión, han tenido una gran influencia en el partido. Así todo River ha sido muy superior en el juego, en las acciones ofensivas. Infracción de Colidio. Tenemos 28 minutos y medio. Estamos junto a Gambetta La Torre. Gana River por 1-0. Con 10 Central Córdoba. ¡Qué panorama! De visitante con River perdiendo 1-0 casi desde el comienzo. Y quedarse con 10 futbolistas. Va Nus para el centro. Para marcar está Colidio. Vino el centro de Nus. Pasa. El centro tira ahora Tencio. Había una preparada. Bueno. Señoras y señores, de un tiro libre para Central Córdoba, el segundo de River. Atención que va para Colidio, está el segundo, gol de Barco, gol de Barco, gol de Barco, 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 el arquero. Señoras y señores, se perdió River el segundo. Lo de Central Córdoba, permítame, es casi imperdonable. De un tiro libre a favor a una contra magnífica, tiro de esquina. El arquero que salió a atorar bien, ¿eh? Uy, durmió Central Córdoba, quedó para Nacho. Bueno. Totalmente descompensado, una jugada ensayada en el entrenamiento, pero después del entrenamiento al fútbol serio, creo que hacen falta más partidos quizá, y más conocimiento, más adaptación, y más teniendo en cuenta el contexto.
Hay tiro de esquina, corresponde a River, ya la entregó Nacho Fernández, va otra vez ahora para Echeverri, centro de Nacho, cabezazo. Bolivia de cabeza, dice que River está ganando a Central Córdoba, Santiago del Estero por 2-0 por la primera fecha del campeonato del fútbol argentino. Una noche hermosa para ser delantero de River hoy. Gana el equipo de Martín de Michelis, 2-0. Lo que es el área, cuántas veces amagó desmarcarse para adelante, para atrás, en el momento justo, puntual, que Nacho estaba mirando e impacta la pelota, le roba la billetera, le saca un metro. Anticipa, ataca la pelota, después la peina al rincón. Qué cabezazo, ¿eh? Con el giro del cuello. El área es para amagar, es para engañar. Y es lo que hizo Colidio, que parecía que estaba atrás del defensor y en el momento justo le sacó esa fracción de segundo y ese pequeño metro o campo para cabecear. Gran gol. Gol número 12 de Colidio en 37 partidos con la camiseta de River. Se quedó lamentando Seba Barco. No convierte desde noviembre contra Central, el ex Independiente. Va con la pelota Fonseca, la limpió para Santana. Señoras y señores, River gana 2-0, recién 2-0. Hay tiempo para más y está el tercero. Va Solari, un desvío, córner. Bueno, haciendo un festín. ¿Cuánto tenemos? 31. Yo creo que hay que empezar a hacer cuentas. Y tiene que arreglar rápido el equipo del entrenador porque se le viene una avalancha de goles. Señoras y señores, hay tiro de esquina. Está ganando River por 2-0. Vino al centro, al área. Golpe de cabeza, la está buscando para allá Barco. Quiere sacar la contra ahora Molina. Busca la contra, pica Nuss. Señoras y señores, la pelota venía para Nuss. La saca Santana. González Pires. Mira Nacho libre, Nacho libre. Lo ven a Nacho y se va para el tercero. Y lo vieron, ¿eh? Pelota para Nacho Fernández. Montoya al arquero que sale, ¿eh? La controla Ingolotti. Ya la va atrapando el arquero de Central Córdoba. Veamos. El centroatrás se detiene mientras los jugadores miraban el arco con el instinto de protección. Perdóname, la perdieron. Ahí va Nacho Fernández. Nacho a colocar el arquero. Bueno, lo que no hace River por River, también lo hace Central Córdoba. Ahí está aturdido, está confundido, está golpeado. Superado. Igual yo creo que lo que quiere hacer este señor aquí en la cancha de River. Quizá da todavía para la fecha 10, no sé si para la primera. Montoya. Montoya. Espera Fonseca. Alta, marca el árbitro, será tiro libre para Central Córdoba. Uno cree que los ajustes, sobre todo en un equipo como Central Córdoba, se hacen de forma más progresiva. Hay tiro libre para Central Córdoba. Está ganando River por 2-0. Montoya. Jarroch para contarnos. Sí, que empiezan a moverse los suplentes de River, entre otros Mastantuono, Ruberto, Aliendro y el colombiano Miguel Ángel Borja. Es una buena noche para Ruberto, ¿no? Sí, y para Mastantuono. Va saliendo con la pelota Nacho Fernández. Va Nacho Fernández que la está rompiendo. Había falta contra Nacho, hay tiro libre. Y otra tarjeta para Montoya. Sí, así es, para Montoya y se viene la primera variante en Central Córdoba con la 31 a la cancha. Ignacio Galván Vitar, categoría 2004, defensor central surgido de la cantera de Central Córdoba. El que se retira con la 10 es Mateo Sanabria. A partir de junio no te pierdas la Eurocopa Alemania 2024 en ESPN. Va González Pires para pegarle este tiro libre para River. Ha ganando el equipo millonario por 2-0. Pablo Díaz. Barco. Pablo Díaz. Otra vez para Barco. El chileno.
La va moviendo para González Pires. González Pires. Paulo Díaz. Sube Milton por izquierda. Se tira atrás para jugar Colidio. Balón frontal para Nacho Fernández. A Milton. Pone firme el cuerpo. De manos va a reponer River para el sector izquierdo. Milton Casco para hacerlo. Se desmarca Solari. Nacho Fernández. Muy movedizo Nacho. Nacho Fernández. Qué libre está Santana por este lado. Toca Echeverri. Pierde el Diablito. La pelota venía para Molina. A buscar Rabanús. Pelota para Molina. Gana Santana. La quiere Fonseca. Cabecía Batencio. Paulo Díaz. Y la indicación recién de González Vélez para Núñez era que regresara con Casco. Y acá se viene con la pelota Solari. Mirá Colidio, se quiere la pelota. Ahí va Colidio, mete el centro Solari. Está el gol de Barco, el arquero. Señoras y señores, se ha salvado. Oh, Echeverri, el arquero otra vez. Bueno, Ingolotti acaba de salvar dos veces a Central Córdoba. Muy bien el arquero. A River, balón para Santana. Presiona Santana, la pelota queda viva en el área. La saca Valdés. A marcar va González Pires. Muy bien Ingolotti, es verdad lo que marca la torre. Salvó en dos oportunidades a su equipo. Aquí lo tienen. Una víctima de su propio equipo. De la manera de defender. Sin recuperar rápido los espacios, achicando mal. Con un River vertiginoso. Con mucha movilidad. Otra vez el fatídico centro atrás. El imposible de contrarrestar centro atrás. Porque si el jugador se detiene con el instinto y los jugadores van hacia adentro, acá vemos dónde terminan, casi en el arco. Bueno, Barco está negado por ahora. Cayó feo González Pires. Le duele la cintura en esa caída al futbolista de River. Activa el modo Libertadores. En mayo se definen los grupos y la clasificación octavos de final. Escanea el QR que aparece en pantalla y suscríbete para disfrutar todos los partidos en Star Plus. ...37 minutos tenemos de primer tiempo. A ganando River por 2-0. González Pires. Milton abre sus dos brazos para que se la crucen. Nus termina tocándolo y va a ser amonestado Milton. Sí, el primer amonestado en River, Casco. Ahora Central Córdoba rearmó la línea de cuatro, la reconstruyó, pero prescindió de un wing, de un delantero. Se fue Sanabria, que estaba oficiando de extremo izquierdo. Ahí está Casco volviendo. Nus. Después del golpe de Milton que fue amonestado. Cuando tenemos 38 minutos de este primer tiempo. Está ganándolo River 2-0. Por abajo Jarroch. Sí, De Michelis aprovechó el parate para darles indicaciones a Fonseca y también al Diablito Echeverri. Ahora le dice a Colidio que se junte con Solari. Muere Beltrán por el lado de Central Córdoba. Y recién aprovechaba este pequeño parate para conversar con Galván. González Vélez, que insiste con algunas maniobras y salidas desde abajo de su equipo. Entramos a jugar los últimos 7 minutos de este primer tiempo. Ganando River 2-0. Primera fecha del campeonato del fútbol argentino. No, la quiso cambiar para Montoya. Que tuvo que forzarse para ir a buscar esa pelota. Montoya. Nacho Fernández. Fonseca. Fonseca. Nacho. De cabeza la sacaba Valdés. Mete Fonseca. La quiere Milton. Cabecea Milton. Devuelve Leiza. Arriba para buscar. Va otra vez ahora el futbolista de Central Córdoba. Garrido. Toca Garrido. Pierde Montoya. A ganando Barco. Barco. Fonseca, Santana, Paulo Díaz, Fonseca, Paulo Díaz, González Pires. Sin ninguna dificultad, manejando la pelota,
a su antojo. Y el partido, de la misma manera, River gana 2-0 por ahora y tiene para mucho más. Va saliendo con la pelota Valdés. Valdés, está encerrado Valdés. Le tapan al arquero. Toca atrás ahora, el arquero la saca con zurda. González Pires. Nacho Fernández, va para Fonseca. Fonseca, le gustó el arco a Fonseca. Ingolotti. Es el mejor jugador central Córdoba, el arquero. Señoras y señores, recupera otra vez ahora y se viene Barco y está el tercero. Ahí está Barco, está el tercero, toca atrás, está el tercero, el arquero da rebote. Es la figura Ingolotti, claro, quedó para Nacho Fernández, va Nacho Fernández, toca atrás, la buscaba Colidio. Y otra vez Ingolotti se queda con esa pelota. Qué sencillo, qué simplificado está el partido por los propios méritos y por un central Córdoba que todavía no puede poner en práctica, mucho menos en este primer examen en el Monumental, todo lo que su entrenador seguramente está pregonando. El partido apunta para más goles, lógicamente es una obviedad. Le recordamos que está con 10 Central Córdoba, que se fue expulsado Lakitain. Lateral para Central Córdoba cuando estamos en 41 de este primer tiempo. Fonseca, Barco. Es verdad lo que decía Jarroch. Es una linda noche para Mastantuono, para Ruberto, para los pibes de River. Mete y gana Fonseca. Barco, Barco. Ya va Santana, ya va Santana. Va para Santana. Prepárate que se viene el tercero. Ahí está Santana, centro atrás. Se viene el tercero y es de Barco, el arquero. Oh, otra vez el arquero. Ingolotti. Una, dice Barco, una, mirando al cielo. Ingolotti tiene que tener premio doble. Se ha quedado con la pelota. La misma fórmula entre dos en este caso. Barco que sale con un par de gambetas, aclara el camino. Otra vez la presencia de Santana. Con mucho criterio el centro atrás para Barco, que venía ya de frente al arco, control, remate, al arquero lo están fusilando por todos lados. Ya no. Ahí está, ese gesto pinta de cuerpo entero lo que está viviendo el arquero. Una noche para él de muchísimo trabajo. Y en el banco de River todos quieren que convierta un gol Barco, porque hace 6 meses que no anota un gol. Con Central fue la última vez en el Gigante de Arroyito. Y hoy va a tener chance Barquito. Hay que obsesionarse con el gol, porque uno empieza a elegir mal, a precipitarse. Presión, Nacho mira. Habría que ver qué es lo que hizo antes de atacar la pelota Colidi. Primero va para atrás, para adelante, para atrás, porque el marcador lo estaba registrando. Ahora, en el momento del impacto, fue ese segundo que se le pone y ese centímetro que se le pone adelante, justo para desviar la cabeza con la pelota a un rincón. Gran maniobra dentro del área también de Colidio. Va saliendo con la pelota Central Córdoba. Pelotazo largo para que vaya Molina. Molina. Sigue Molina. Venía para Vázquez. La movieron por izquierda para Walter Montoya. Falta contra Montoya. Gana un tiro libre Central Córdoba. 43. Montoya se quedó sin un extremo izquierdo, entonces le queda todo, le pertenece todo esa franja y no podía descargar hacia la izquierda. Recién tuvo que gambetear solo en las peores condiciones posibles y bueno, extrajo una infracción. Atento pide Armani a Barco. La advertencia fue para Echeverri. El tiro libre es para Central Córdoba. Va Montoya. También está Leixa. Se va Montoya de la jugada. Viene el centro al área, el segundo palo. Nus. Llegaba la fiera, el chileno, mandando la pelota al córner. Tiro de esquina para Central Córdoba. Que cada pelota parada para Central Córdoba será estar por lo menos más o menos cerca de Armani. Y un alivio también para el resultado, ¿no? Para el equipo cuando tiene que contener, cuando tiene que defender. 44. Ganando River por 2-0. River con 11, Central Córdoba con 10.
al centro de luz al área. Golpe de cabeza a través ahora del chileno Díaz. Se resbalaba el Diablito Echeverri. La recuperó el Diablito. Bueno, señores, Barco para el otro lado. Si lo ven a Barco, era difícil ese pase. A saliendo Leiza. Lateral para River, para el sector izquierdo. Allá está Galván, que entró hace un ratito. River no cede, porque lo asfixia enseguida, claro, ante la inferioridad numérica y los menores recursos de Central Córdoba, lo asfixia y le roba la pelota fácil. Dos más. González Pires. Sigue González Pires. Abierto para derecha está Santana. La sacaba Leiza. Quedó la pelota para Montoya. Ahí va saliendo Montoya. Se va animando otra vez ahora Central Córdoba. Tira el centro y está Molina. Se desmarca Montoya. Ya volvió Echeverri. Galván. Galván saca el centro. Galván sale Armani, el arquero. Ya quedando con la pelota el flaco Armani. Demasiado lento, le dio tiempo a Armani a descolgar. Barco, Santana, otra vez Barco. Tal vez tenga una más River. La regaló Barco. Va entregándose al medio Vázquez. Lo que lo debe hacer River, y es tentador también, es buscar la jugada de gol desde cualquier parte del campo. Montoya, a marcar Nacho. Sigue Montoya. Vuelve atrás Garrido. Vázquez. La sacó Vázquez. A marcar Echeverri. La pide Montoya para el otro lado. Vázquez. Le volvía Molina. Va saliendo Galván. Es que el juego se inclina hacia la derecha porque sobre la izquierda no tiene aliados Montoya. Quedó aislado completamente. Pablo Díaz. Milton Casco. Pablo Díaz, Armani, va saliendo con la pelota González Pires. Ya abierto está Santana por derecha, vino para Fonseca, sube Milton y el árbitro. Marca final del primer tiempo, todo, absolutamente todo de River. Gana el partido 2-0 frente a Central Córdoba. El equipo de Santiago se ha quedado con 10 futbolistas por la expulsión de la Kidane.